origen fue con las asambleas del 15M. Una de las asambleas de artes tenía bastantes músicos y a través de ahí, para la primera gran manifestación que hubo en junio, se hizo el plan de tocar la novena de Beethoven, el último movimiento de la novena de Beethoven, y se estuvo reclutando mucha gente, se formó un grupillo y desde entonces en cada una de las manifestaciones se ha ido añadiendo gente al grupo para ir estando presente en las movilizaciones. Represión, violencia, miedo no nos han de amedrentar. Jamás la cobardía de algún pueblo dignidad. Hemos recuperado canciones como La Estaca, que vuelven a estar vigentes, canciones como la canción de la libertad, de la bordeta, la canción del pueblo, de los miserables. En este caso, pues nos vamos a reunir, nos han comentado, a las 4 de la tarde en Neptuno. Y nada, cantaremos allí de momento un par de canciones, luego otro par de canciones, y si la cosa se anima, pues las que pida, porque la gente se sabe muchas de nuestras canciones y mucha gente se pone a cantar con nosotros. Pero al mismo tiempo va a haber intervenciones y actuaciones de la gente, del público, sincronizadas con lo que se vaya radiando, porque nuestra intención es que se pueda oír en los transistores o los móviles de la gente. Son. En este caso pues andamos preparando una especie de acción musical con otros colectivos con implicación social para en el marco de la manifestación del 23 de febrero. Entonces, se trata básicamente de, a través de la música, pues dar respuesta a todo aquello terrible que está sucediendo a nuestro alrededor desde un punto de vista político, social y de construir. A través de las letras de las canciones, que tienen que pensar. Esto se está realizando y organizando de forma muy horizontal. Todas las plataformas, mareas, movimientos, colectivos participamos de forma igualitaria y aquí cada cual aporta sus recursos, lo que tiene, su saber, y entonces todo se va decidiendo sobre la marcha y por eso las reuniones son muy participativas. Que colguéis los editables para que cada asamblea o colectivo pueda personalizar también a su nivel. Porque pensamos que en la medida que nos unamos y que todas las mareas y las personas actuemos juntas, desde luego que se pueden cambiar situaciones que son manifiestamente injustas e injustificables. Dormíamos, despertamos, todo aquello que temíamos lo ha eclipsado el sol. El agua, aparte de todo, no solamente es un derecho de los ciudadanos, es, por una declaración de la ONU, un derecho humano. Como no puede ser de otra manera, nosotros estamos para defender a los ciudadanos. Esta es una forma también de defender a los ciudadanos, saliendo a la calle y estando en la pelea. Llevamos muchos años peleando porque ese derecho constitucional a la información se pueda cumplir en una televisión pública, plural, democrática e independiente de los gobiernos e independiente de los poderes económicos. Nosotros representamos a los sectores más vulnerables y que se encuentran en una situación de exclusión social, ¿no? Como pueden ser personas drogodependientes, personas sin hogar. Toda la gran cantidad de mareas se han confluido y se han sumado en una gran manifestación que va a discurrir por las calles de Madrid durante el 23F, el sábado 23F. La persona que está haciendo la labor de streaming de calle, la llamamos Bambusera, aunque es simplemente el nombre del software, combinar las posibilidades que en estos últimos dos años se han estado aportando desde muchos medios pues que prácticamente eran plataformas o colectivos nacientes poco antes del 15M o el 15M, desde gente con los móviles, trabajando haciendo el recorrido en las marchas, grabando lo que va a ser luego en Neptuno la concentración, hasta equipos que con más recursos van a estar haciendo reportajes, van a estar grabando lo que son las marchas y lo que luego es el encuentro en Neptuno, e incluso que han estado grabando cosas de antes también. Somos manifestantes, pero vamos preparadas. Entonces, cuando si algo ocurre, primero tranquilidad. Después, no echamos a correr sin pensar en a quién nos llevamos por delante, o sea, un poco cuidarnos entre todas
para que la manifestación transcurra tranquila. Nosotros somos un grupo de bomberos que estamos en contacto con otros muchos grupos de bomberos y sería formar un cordón con las batucadas que van a ser las cabeceras que llegan detrás, de manera que entre la policía y sus propios infiltrados o sus propios grupos, gente que va a reventar la manifestación, haya una distancia tal que no lo consigan. Legal Sol, que siempre da apoyo en las manifestaciones con abogados de guardia, sí que se manda por las redes o bueno, boca a boca, lo que manda son unos consejos a seguir, tanto los derechos que tiene un ciudadano en una manifestación como lo que te puede exigir las fuerzas del orden. Estamos haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que si tienen alguna habitación, que nos la puedan ceder, sí, por la cantidad de gente que va a venir aquí a Madrid. ¡Hola! Muy bien, ¿y tú? Pues estamos buscando alojamiento para las personas que se quieren movilizar en Madrid y estamos buscando ese alojamiento de activistas en Madrid, de voluntarios en Madrid, en sus propias casas, porque nos dimos cuenta de que mucha gente venía a Madrid y después de las manifestaciones se quedaba colgada en la calle. Alojo a dos personas. Uno de ellos es Iñaki, que bueno, ya nos han puesto en contacto los de Campamento Amigo, y viene con otra persona que aún estoy por saber con, pero vamos, que seguro que todo bien. Yo creo que uno de los logros que ha tenido el 15M es montar precisamente esa estructura que en España lamentablemente llevaba muchos años siendo inexistente, ¿no? Es un piso trazado, bien.